Amigos de YouTube, saludos, espero se encuentren excelentemente bien. Bueno, en esta ocasión les traigo un truquito que podemos hacer con nuestro multímetro para determinar en un cable que esté empotrado, esta es una caja de paso, donde no tengamos el cable pelado por ningún lado, sino que es un cable de paso y necesitamos saber cuál de los dos es la fase y cuál es el neutro. En este caso, aquí lo tengo sin cinta plástica para hacerle la demostración. Si nosotros deseamos saber cuál es la fase y el neutro en unos cables que estén pelados, no hay ningún problema porque colocamos la punta positiva en uno de los extremos, la otra la hacemos tierra y donde nos marque, en este caso nos está marcando 52, en este caso la fase sería la parte blanca, pero tenemos los cables pelados y la cuestión donde podemos hacerla. Pero si tenemos una caja de paso donde tenemos estos cables de paso nada más, bueno, con este truquito que les voy a enseñar, sin necesidad de estar pelando cable, que no se debe hacer, solo para medir, vamos a determinar cuál de las dos, de estos dos cables, es la fase y cuál es el neutro. Vamos pues con el procedimiento. Bueno, para ello vamos a necesitar un pedacito de alambre de este de cobre, que lo podemos sacar de aquí, de un cable coaxial de televisión, digamos unos 10 centímetros. Bueno, vamos a enrollar nuestro alambre de cobre aquí en nuestro pequeño destornillador. Vamos a darle unas 8 vueltas, hacer una pequeña bobina. Algo más o menos así. Luego colocaríamos en la parte aquí donde vamos a colocar nuestro positivo para medir voltaje, colocamos nuestra bobina que entre bien apretadito. Ahí está, ahí estaría. Y con esto vamos a determinar cuál es el neutro y cuál es la fase. Bueno, mis amigos, entonces vamos a colocar nuestro multímetro en 2 voltios de corriente alterna, 2 voltios de corriente alterna, encendemos. Este se queda en 0,05, 0,04, porque le falta un poco de calibración. Aquí tenemos ya colocada nuestra bobina. Vamos a medir por inducción. Fíjense, acercamos al cable verde. ¿Ve? Y no vemos que no aumenta. ¿Ok? Vamos entonces ahora al cable blanco. Aquí para que vean, ¿ves? Fíjense cómo sube 52, 59, 57, 43, de tal manera pues que este blanco es nuestra fase y este es nuestro neutro. Ok, de esta manera sencilla, por inducción, con este pequeño artilugio, esta trampita, este truquito, podemos determinar cuál de los dos cables en una instalación eléctrica donde lo tengamos así todo forrado es la fase y cuál es el neutro. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido este mini tutorial. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.